Corte 44. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le presento la información en este corte 44. Tras el operativo realizado en la colonia El Carmen, la Fiscalía General del Estado de Jalisco logró la captura de 5 sujetos que fungían como sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les señala en la participación de por lo menos 33 homicidios ocurridos en los últimos 3 meses. Entre los detenidos se encuentra el Tony, cabecilla de una célula del cártel Jalisco y objetivo prioritario de la Fiscalía de Jalisco. Eduardo Almaguer, fiscal del Estado, informó que la detención se registró la madrugada del miércoles y tras la investigación se logró asegurar una vivienda en la colonia El Carmen donde había 3 cadáveres. Almaguer señaló que los homicidios eran principalmente de presupuestos de vendedores de droga, independientes y miembros de la organización delictiva que pertenecen a una célula que disputa la plaza. En más información, cerca de 800.000 Dreamers recibieron protección por una orden ejecutiva del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la que fue eliminada hace unas semanas por la administración de Donald Trump. El caso involucra a inmigrante mexicano Daniel Ramírez Medina, de 24 años, quien fue detenido por agentes de migración que acudieron a arrestar a su padre indocumentado, pero también a él cuando creían que era un miembro de una pandilla. La orden ejecutiva de Obama creó en el programa en el 2012 con un recurso temporal para impedir la deportación de migrantes jóvenes. El programa de acción diferida para la llegada de menores protege a las personas que puedan probar que llegaron de forma ilegal al territorio estadounidense antes de cumplir 16 años, que llevar varios años en el país y que no cometieron ningún delito en ese tiempo. Lo invito a continuar con la señal de Canal 44 y en una hora más información.